puesto número 10. El pelado Rúa se come un ojo de vaca. ¿Me sacás el ojo, Iván? ¿Se puede sacar el ojo? ¿O lo muerde de ahí? ¡Ay, por Dios! A ver. Vuele. ¡La puta que te parió! Vení acá. Dale. Vení, cortalo, cachito. El cuchillo, lo voy a poner ahorita. No vale más porque no voy a comer. Es un gel lo que tiene adentro. Ay, chicos. Puesto número 9. Le hacemos una cámara cómplice al gallego Alfonso. Estamos acá con nuestro amigo el oso, para que la gente vea del tamaño que es. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Oso, ¿vas a entrar? Loco, acá se vino un tatuador. ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién es tu hijo? Ramiro. Si vino a tatuar acá y yo sé que está acá. ¿A dónde está? A ver. Entramos a barrio de uno. Sí, y yo te digo, espera, para un cachito, a ver. Yo le voy a decir a él y él me va a decir, no lo dejes entrar. Ahí te queremos parar nosotros. Listo, vale. Dice que suba. ¿Cómo? Estoy buscando a mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué sé yo? Estoy buscando a mi hijo. Ramiro se llama. Está acá. Yo sé que está acá, hijo de puta. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está mi hijo, boludo? ¿Dónde está? De tatuar Matías la frase soy puto en la espalda sin su consentimiento. El enano se tatuó soy puto en la espalda. Me estás jodiendo, gordo. Mira. Ah, no, más bien. ¿Sabe de esto? No, no sabe, mostrá, fíjate. ¿No sabe nada? No.
más. ¿Me lo mostrás o no lo vi todavía? A ver. ¿Qué viene todo sábado? No, lo tenemos, ¿eh? ¡Qué frase! ¡No! ¡Qué lindo! ¿Por qué eso? ¿Separaste? ¡Ey! ¿Me vas a dejar loco? ¿Lo comiendo no? ¡Joder, bro! ¿Qué tomaste vos? Es muy... muy mariquita esa frase. ¿Por qué no confío? ¿Qué me pusiste abajo, boludo? Abajo del tatuaje. ¿Llegás a verlo? No, no, no llego. Vete más cerca, boludo. Decime que la piscina es esa, boludo. ¡No! ¡Qué perro! ¿Qué? ¡Correte! ¿Qué? ¿Cómo vas a escribir la piel así? La peor que le va a tapar. No, la voy a. ¿Qué? Es demasiado. A esa mierda, man. Es demasiado. No, me lo voy a tachar en casa, voy con un amigo. Que es la mancha negra. No, se boludo. No está tan mal, boludo, que son peores. Puesto número 7. Nos vamos con amigos a hacer un poco de gimnasia y cangurrián. Estamos acá, la gente de Mandinga, por empezar a crear actividad física. Ella es la profe, mira la cola. Ella es la profesora de clase. ¿Cómo se llama? ¿Cómo va a ser? Kangushan. Consiste en saltar y saltar y saltar toda la clase. Puesto número 6. Nota Mandinga Tattoo por su labor solidaria con las escuelas rurales. Y ahora sí, Catalina Weiss, nos anticipabas el informe que vamos a ver en unos minutos. Exactamente. Bueno, muy buenos días a todos. Con una historia muy linda de un grupo de tatuadores. Ellos tatúan profesionalmente hace más de 20 años, pero encontraron un hobby que es ayudar a chicos de escuelas rurales. Thank you.
ya si perdés un minuto de tiempo de tu vida para hacer algo para otro, para mí es ser una persona solidaria. Mi nombre es Diego Staropoli, tengo 40 años, hace 20 años que soy tatuador. Mi nombre es Mariano Moncada, soy perforador y tatuador de Mandinga Tattoo. Y hace 5 o 6 años atrás descubrimos una nueva actividad que nos apasiona, que es ayudar a escuelas rurales del interior del país. Un impulso, ¿no? Hasta llegar a la primera escuela. Una vez que se llega a la primera escuela y uno es consciente en lo que lográs por ahí colaborando con los chicos. Pintamos la escuela, llevamos medicamentos, ropa, bueno, todo lo que pudimos juntar. A futuro seguramente hoy con 40 y dentro de 20, si Dios ayuda, con 60, pero vamos a seguir haciendo lo mismo. Sin duda, una historia de amor. Puesto número 5. Mandinga Tattoo viajó a Las Vegas para hacerle el aguante a Maravilla Martín. Mandinga Tattoo Show, acá estamos llegando a Las Vegas. Esto es la entrada al paraíso. Don Martínez, hola. ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Empatan? Muchas expectativas acá con la gente de Argentina. Se empezó a armar, ¿eh? Gente, estamos acá a punto de empezar la pelea de Maravilla. Se está complicando un poco esto, hay muchos mexicanos. Puesto número 4. Una nota exclusiva con Axel, no se pierdan a Diego cantando.